¿Quería verme, señor de las casas? Eres una bestia, Lucho González. ¿Perdón? ¿Cómo se te ocurre exponer a la señorita Morgana delante de tu mujer? ¿Qué? ¿Cómo se enteró que...? Porque la misma Morgana estuvo aquí dándome las quejas y me dijo que tu mujer hizo unos escándalos y la llamó basura repetidas veces. Ay, lamento mucho que la señorita Centurión haya pasado un mal momento. No fue mi intención. Pero es que Reina es siempre decidible. ¿Y no la defendiste? Bueno... ¡No la defendiste! ¡No pusiste a tu mujer en su lugar! La señorita Morgana está muy molesta al punto que quiere dejar de hacer negocios con nosotros y solo porque ya no confía en ti. Yo no sé cómo haces. No sé cómo haces, Lucho González, pero tú y tu mujer van a ir a pedirle disculpas a la señorita Morgana. ¿Qué? ¿Yo? ¡Sí! Pero dudo mucho que Reina quiera disculparse con las... Mira, Lucho, si tú no logras hacer que tu mujer y tú vayan a pedirle disculpas a la señorita Morgana, ella va a dejar de invertir en la constructora. Y si ella deja de invertir en la constructora, tú pierdes tu trabajo. ¿Entendiste? Adelante. Señor de las casas, lo han venido a buscar. ¿Quién? Adelante. Hola, Nachito. Con su permiso. Otto. Otto, Otto, hola. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Sí. Pero ¿cómo? ¿Qué hacen acá? Bueno, es que desde que subiste allá en el sauce, el Otto no dejaba de preguntar mañana, tarde y noche por su padre. Bueno, yo sabía que no le ibas a ir allá, entonces nos vinimos para acá. ¿Se mudan a Lima? Solo por el Otto, ¿ah? Porque yo quiero que esté cerca a su padre. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Otto. ¡Pancho! ¡Pancho, ven, ven! Sí. ¿Quién es la mujer que está con el señor de las casas? Ah, y la Gladys, la ex mujer de Nachito. Entonces, el niño es... Es Otto, su hijito, sí. Con razón. Tiene la foto del niño en el cajón de su escritorio. Sí, fue una historia de amor muy bonita. ¿Ah, sí? ¿Pancho? ¿Mm? Cuéntamelo todo y no omitas detalle. Bueno, lo que yo sé es que todo empezó cuando la Gladys trabajaba como empleada de Nachito, eso. ¡Aló! ¡Miguel Ignacio! ¡Fernandita se está yendo de la casa con Joel González! Isabela, por favor, no te puedo atender ahora. Señorita, ¿nos puede acompañar al comisario? Sí, arrésteme y lléveme muy lejos, por favor. Eso es lo que quisiera, ¿no? Pero antes me vas a decir la verdad. Viviana. ¿Qué es esto? Es nuestro acta de matrimonio. ¿Y por qué? Si nosotros estamos casados. Porque no estamos casados. ¿Qué? ¿Y el juez que llevaste a la oficina? ¿El juez? ¿No es un juez? No. Es un actor. Acá no hubo robo, es un problema entre parejas. Así que lo tiene que arreglar entre ellos. Vámonos. Cállate, que lo estoy procesando. ¿No ves que lo estoy procesando? Un ratito. Tú sabes que yo estaba desesperado. ¿Cómo? ¿Contratando a un juez? ¿Que es un actor?
¿Un juez de mentira? Pero, busqué un juez de paz de verdad, pero no lo encontré, no había tiempo. Tenía que hacer algo. ¿Contrataste un actor como juez? ¿Y el acta de matrimonio qué era? Eso se lo pedí a los chicos de utilería. No lo puedo creer. Tú de verdad eres retorcido. Pero esto es mi culpa, de verdad es mi culpa, ¿sabes por qué? Porque yo me burlé de lo de Alaska, de las fotos de Charo. Me reí, me pareció divertido y ahora me está castigando la justicia divina. Pero esto no es lo de Alaska. No, es mucho peor porque por lo menos con Charo te casaste de verdad. ¿Cuál era tu idea? ¿Burlarte de mí unos días y después ir corriendo con Charo? Pero yo no quiero nada con Charo. O sea que me vas a decir que todo esto lo hiciste por amor. No veo otro motivo. Maravilloso. Te burlaste de la persona más cool y fresh que existe. No puedo creer. Yo pensé que era una buena guionista, pero tú eres mucho mejor que yo. Tienes un talento enorme. Lamentablemente lo usas para el mal, nada más. Por eso quería enmendarlo. ¿Cómo? ¿Con otra mentira? ¿Qué ibas a hacer con esta hojita de utilería? ¿Ah? Esa acta es de verdad. ¿Y de dónde la sacaste? ¿De una municipalidad corrupta? ¿Qué ibas a hacer? ¿La ibas a pegar con goma? ¡Es un delito! ¡Eso es un delito! ¡Qué lástima que se fueron los policías porque tendría que denunciarte! Pero no te puedo denunciar porque todo el mundo se enteraría que soy una vergüenza. ¿Y mis papás? ¿Qué van a hacer cola para meterte un balazo y van a terminar presos? ¿Qué hago? ¡Lloro, grito, te vuelvo a pegar, me tiro del barranco! ¿Qué hago? ¿Nos podemos volver a casar? Viviana. Viviana, podemos ir a la municipalidad ahora. Yo te amo, tú eres el amor de mi vida. Sé que la mentira siempre me gana, pero... pero no te quiero perder. Te amo, Viviana. Mi corazón abrió la puerta correcta porque tú eres la mujer perfecta. Solo faltaba ver tu linda sonrisa. ¿Nadie más sabe que no estamos casados? Nadie. ¿Ni Luciana? No. ¿Ni tu amigote? No. ¿Me lo juras? Te lo juro. Que solo tú eres la dueña de mi vida. Quiero ser parte de lo que respira. Ok. Día tras día. Vamos a casarnos de verdad. Yo quiero ser...